Jun, Jun, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hace unos días hice un video narrando el capítulo perdido de la llorona. Al mismo tiempo también me he puesto a resaltar muchas cosas y es por eso que hago este nuevo video. Tomando en cuenta todo y sobre posibles respuestas al capítulo perdido de la llorona, de mujer, casos de la vida real. Como ya saben, Televisa decidió prohibirlo en la televisión. Bien. Pues ahora hay algunas teorías que yo tengo sobre el por qué no está ese capítulo. Dentro de mis investigaciones, como ya había dicho, el capítulo fue transmitido en el año 2004 o 2005. Por cierto, quien protagonizó a La Llorona fue la actriz Patricia Reyes Espíndola. Ahora sí, damos inicio a estas tres teorías. Mi primera teoría del por qué no está es, debido a lo fuerte que fue ese capítulo, muchos niños que lo vieron quedaron traumados, y sí, de hecho le he preguntado a varias personas, y afirman lo horroroso que fue para ellos haberlo visto. Tras esto quizá eran muchos los casos sobre traumas, y Televisa no quiso entrar en polémicas, y decidió nunca volverlo a transmitir. Ahora la segunda teoría es, que, para volverlo a transmitir necesitaban tener buena aceptación y debido a que el caso fue muy traumante para muchos, en algún momento consultaron y no tuvieron buena aceptación y por eso tomaron la decisión de dejarlo así. Solo fue visto una vez en el especial de Día de Muertos. Tengo que decir que el caso duró una hora y lo pasaban en aquella época entre las 6 de la tarde a las 7 de la noche. Ya se han de imaginar verlo de niño en plena fecha de muertos y luego irte a dormir recordando esas escenas tan fuertes. Bueno, ya casi por terminar les doy la tercera teoría. Televisa como todo, fue evolucionando a lo políticamente correcto, y con el paso de los años tener contenido entre comillas apartamento para todo el público, así nada más, con temas sin impacto y de menor relevancia, pues bueno yo me quedo con esta teoría. Como todos saben el contenido de antes era más crudo, y mostraba escenas que ahora serían un escándalo transmitirlas. Es por eso, por estas razones que tal vez no vemos ese caso por televisión, les quiero decir que últimamente he estado buscándolo, incluso he buscado expertos que me ayuden a encontrarlo. De hecho, si nos ponemos a pensar los únicos que tienen acceso a ese capítulo son los altos mandos de Televisa, doña Silvia Pinal o los que estuvieron involucrados en el caso, como ejemplo los camarógrafos, actores y actrices, el escritor, etcétera, etcétera. Quiero compartirles, personalmente yo vi ese caso y no hay ninguno que lo supere. Para mí es una combinación de varias cosas malas, ¿cierto? ¿Verdad? Pues el título del programa era Mujer Casos de la Vida Real. La tuve muy mal cuando lo vi aquella vez junto a mi mamá, y todas las escenas se me quedaron grabadas por siempre, sobre todo la escena donde la llorona mata a un soldado y la sangre le salpica a otro soldado. También la parte donde una niña revisa debajo de la cama, y allí estaba la llorona arañando el suelo haciendo sonidos de gato. Muy fuerte, ¿no? Bueno amigos, los dejo, doy por terminado el video, les deseo suerte y por favor compartan y den me gusta, gracias.